Pesado, pesado, pesado. En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram arroba farmacias los Hidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable. Si buscas los más altos estándares en maderas, Laminados y terminaciones, finces tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, finces tu material. Descubre más en maderas ibéricas. En Banco Pro América contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa, y de desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app ProMérica en Play Store y en Apple Store. OneMax transforma tu empresa con productos innovadores, confiables y escalables, ofreciendo internet, voz, conectividad y ciberseguridad. Todo esto complementado con valores agregados como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad, entre otros. Visita la página web oneMax.com y sus redes sociales en OneMax RD. OneMax, el Internet oficial de los pesos pesados. <laughs> Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Tú me, me hacías falta. Me faltó Pablo. No, tú, tú como que lo ensayaste, porque quedó bien de la primera y, y hace cuatro meses que no lo decía. Bueno, oye, yo estoy contento, Pati. Yo estoy súper contento, pero tú más me contento mucha que falta. El... Ajá. ¿Qué fue? <risa> 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 más contento que qué. <laughs> oye, la verdad, es que, qué buenas vacaciones nos dimos. Sí, estaban eh, como largas, la gente estaba ya como ansiosa. Estaba ansiosa, ya. Bueno, ojo. Eh, esto sale el 26 de febrero, pero tenemos de diciembre trabajando ya esta temporada. Correcto. ¿eh? Vacaciones de grabar, digamos, porque de vacaciones no hemos estado. Sí, exacto. Y, y, y yo creo que hubiésemos podido ir un poquito más, pero la gente en enero se puso la pila. ¿Cuándo se... vienen? ¿Cuándo llegan? Y sí, muchos comentarios sí, 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 sí. a los celulares, a las redes. Bueno, yo creo que la visita de la primera dama empujó un poquito. Eh, o sea, muchas gracias por recibirnos, doña Raquel. Sí, también tuvimos en el programa de María Cela. También. Eh, Compartiendo ahí con otros podcasters. Bueno, y ya para cuando salga esto, va a haber pasado, si Dios quiere, eh, y, y no hay lío, el día antes, el evento de lanzamiento de la quinta temporada donde estuvimos o estaremos compartiendo con mucho peso pesado. Correcto, ya. con mucho peso pesado y, y nada, y dándole a conocer lo que viene en esta quinta temporada que creo que ya podemos decir que, vamos, que... Tenemos que dar un par de primicias. Claro, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la primera no es, no me tiene contento. Claro. Eh, la verdad. Eh, bueno, en esta temporada no nos estará acompañando Ramón. Eh, Ramón Tapia, quien, quien fue fundador de, del Correcto. programa, probablemente la primera persona de esta mesa que dijo que sí, uh -huh. eh, él, él, sin pensarlo en lo absoluto, dijo, vamos arriba. Eh, cuando esto era una idea de un proyecto de ley, no un programa ni un estudio. Eh, pero la verdad es que en la última temporada y, y, y ya en esta, el trabajo lo arropó. Correcto. Eh, y como nos puede laboral, pasar a todos. Eh, ojalá que no, porque si es no se Ojo, cabe destacar que nosotros ninguno vivimos de esto. Todos tenemos que hacer, eh, aparte del programa, y, y, y definitivamente a veces se complica la jugada. y... Y Ramón, que es country director de, de una gran empresa multinacional, eh, se le fue complicando cada día más. Correcto. Pero él sigue siendo miembro honorario y fundador, y fundador de, peso de este programa y bienvenido siempre. O sea que, Ramón, si te aburres, arranca para acá. <risa> <risa> bueno, señores, tenemos varias cosas nuevas. Eh, una de ellas es que ya por fin tenemos una membresía eh, tanto en, en, en YouTube como en Patreon. Eh, entiendo que ya en la descripción de este video van a poder tener más detalle hay varios niveles, pero la idea de nosotros poder que cada vez acercarnos más a ustedes. Uh -huh. eh, hay, un paque, hay varios paquetes que tienen el chat, o sea, va a haber un grupo de, de WhatsApp donde vamos a poder compartir nosotros con ustedes, uh -huh. y quién sabe si algunos pesos pesados se atrevan a entrar ahí, y podemos ya sea dar review del episodio, hablar de actualidades... Sabe, recibir hasta, preguntas hasta y, y sugerencias, consulta. claro, o sea que la, que la eso comunidad peso pesado lo que más no interesa, la comunidad peso pesado se formalizó, se Correcto. formalizó ya, ya se formalizó, eh, vamos a tener un evento durante esta temporada, eh, cerca del final de la temporada vamos a tener un evento presencial donde queremos ya compartir con todos ustedes y definitivamente van a ir varios pesos pesados a acompañarnos ahí a ese, ese cóctel o como dicen los gringos networking networking cocktail. event no y quiero aclarar algo también del tema de las membresías las membresías son para valores agregados adicionales pesos pesados va a seguir llegando a ustedes como siempre Correcto. para todo el mundo porque nuestra misión es educar y democratizar el acceso a todos estos pesos pesados que nosotros traemos aquí para poder Aprender, o sea que no se preocupen, la membresía es simplemente cositas adicionales que van a poder tener cercanía, comunidad. Nosotros también nos sirve mucho como feedback, etcétera. Pero pesos pesados, como contenido, sigue disponible como nuestra misión lo dice para todo el mundo. Correcto. Y adicional a eso, bueno, tenemos un formato que yo no voy a decir el nombre ni voy a decir bien de qué se trata, pero vamos a seguir haciendo las entrevistas como siempre le hemos hecho. Porque no quedan muchos pesados pesado por, ¿verdad? por entrevistar. Pero también vamos a añadir algo que yo creo que le va a poner un, po un poquito de picante el asunto. Eh, o sea que, señores, quédense ahí eh, porque ya la temporada 5 empieza. Vamos arriba. Vamos, a Vamos al mambo. Bueno, señores, entonces quinta temporada de pesos pesados y obviamente tenemos un super peso pesado aquí. Patrick. Hay que arrancar con, con pila, con batería. Pero, que, a mí lo que más contento me tiene es que es una marca dominicana. Correcto. Una marca dominicana que, que yo creo que en un momento incluso se llegó a fabricar aquí, siguió creciendo. Eh, Acaparó mercado. Bueno, con orgullo y honor. Yo creo que pasó de ser una marca, es un grupo Correcto. Que, que importa, un grupo que, que da servicio también, un grupo mega completo. Un grupo que me va a salvar la vida la próxima vez que me pase <laughs> algo en la calle. Sí, eh, sí. Y yo espero que hablemos un poquito de eso porque yo sé que hay muchas personas por ahí que necesitan ese servicio. Eh, señores, son esta, esta gente venden hasta lo pinito de los carros, lo, 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 lo que se cuelga el retrovisor. Yo creo que son los exclusivos con los pinitos, o sea que, señores, eh, definitivamente arrancamos pesado esta temporada. Corre, con ustedes, broche de oro. con ustedes, el presidente del Grupo Cometa, el don Johnny Núñez. Bienvenido. <risa> <risa> Bienvenido. Gracias. A gracias. la inauguración de esta quinta temporada. Quinta <laughs> temporada eh, y, y nosotros contentísimos de comenzar con una marca que tiene tanta trascendencia de, de nosotros, o sea, yo creo que no hay un dominicano que no sepa lo que es cometa. Correcto. Eh, eh, definitivamente eso va al lado de mucha marca país. Eh, Especialmente en esa edad que uno empieza como a hacerse responsable de su vehículo y su asunto, que, que yo nunca fui el mejor ejemplo de eso y creo que por eso conozco cometa también. Sí, tu primer carro usado que lo conseguiste barato, a los dos meses se daña la batería. Que hay es que andar con cable, exacto. No, definitivamente. Bueno, y como dije al inicio, hay un servicio que te lleva a la batería y te rescata. Ese lo voy a poner en Speed Dial ahora. No Cuando, lo tenía, lo voy a poner en número 4 de mi Speed Dial. Yo se lo puse a mi esposa también. <risa> <risa> bueno, la verdad es que nosotros queremos saber cómo inicia este grupo, eh, quién lo inicia este grupo, cómo inicia, pero también queremos conocerlo a usted, Don Johnny. Nosotros queremos saber eh, cómo fue esa vida familiar, cómo pasamos la parte académica, cómo damos esos primeros pasos profesionales. Para entonces llegar a lo que es hoy en día el Grupo Cometa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir cogiendo confianza y que me quiten el don para que podamos. Ah. <laughs> me quiten el don para que se haga la cosa más, más fluida. Ya creo que vamos entrando más en familia. Vamos a tratar de hacer honor a quien honor merece. Eh, mi padre vino eh, de fundación de Sabana Es Un pueblo de Baní, un pueblo formado por canarios. Donde en el sur hubo una población muy alta de, de pobladores canarios. Mi padre, eh, a los 19 años, decide venir para Santo Domingo. Insistió varias veces con mi abuelo de que quería hacer algo diferente que solo la agricultura. Y él, pues, nunca, nunca quiso. Le decía a mi papá que si estaba queriendo aventurar esas cosas. Él, inclusive de cinco hermanas y el único varón, decide que viene para la capital. Prácticamente al cumplir los 18 años, mi para mi abuelo eso fue un golpe eh, complicado. Mi papá vende un caballito que tenía en 40 pesos. Y de ese caballo, cuando viene ya para acá, en una ola, en un camión, mi padre averiguó que están vendiendo una mesa en el mercado modelo por 20 pesos. Bumbo se llamaba el tipo. Una mesa, o sea. una mesa en todo mercado modelo. Un punto tienes, comercial, okay. chat, donde en esa mesa tú podías vender fruta o vegetal y esa cosa. Mi papá con habla con el tipo, eh, le vende la mesa. Cerquita de él hay otra persona que es del mismo campo de mi papá y mi papá va se le presenta le dice mira yo no quiero venir a hacer competencia si podemos hacer cualquier ayuda nos ayudamos qué sé yo qué lo que yo sé que mi papá se entera que a los pocos días le dice ese le doy una semana para que se vaya para el campo otra vez <laughs> pero eh, la disciplina mi papá era de lo que más temprano llegaba mi papá comienza a ver qué es lo que va a hacer inclusive consigue que le preten un dinerito porque él sabía que con lo que le quedaba iba para vivir si consigue, le prestan 25 pesos, mi abuelo se entera y le quiere preocupado Ahora, ¿eh? que cómo carajo iban a pagar 25 pesos, que es esa deuda tan grande. ¿Esto ¿En qué, qué década era más o menos? Mi eh? papá tenía 19 en el 54. Okay. ¿no? En el 54. En, la, en el 35, está vivo, tiene 88. Pero todavía años. estamos en la época de Trujillo. Eh, claro, todavía está caliente la época de Trujillo. <laughs> él chequea qué era lo que hacía él y otros más. Entonces. Mi papá se da cuenta que él le compra los vegetales, principalmente la berenjena, la, el saco que le mandaban, lo vendía en dos y medio, tres pesos, pero apenas le mandaba 50 centavos a ellos allá. Y se lo pagaba a los tres semanas al mes. Mi papá dice, ay ya yo sé por dónde es que yo me voy a ir. Entonces mi papá le pagaba mucho más caro y se lo pagaba al otro día. Desde que él lo vendía, se lo pagaba. Llegaron, dejaron de venderle a él y a mi papá era que le vendían todos los vegetales. Llegó un punto en que mi papá le decían Juan Berenjena en el mercado, porque él acaparó todo lo que era, la mayoría de esos vegetales se lo vendían a él y él se convirtió en un mayorita de todos O sea, él ese. innovó con el pronto pago. Cien por sí, sí. Y mejor precio. El que se fue después realmente se tuvo que retirar para el campo, fue el otro que yo al mes y pico casi no le vendían y eso y se fue no sé si se habrá ido para el campo pero yo sé que si mi papá se retiró se fue para otro lado después a los dos años eh, siguientes eh, mi papá se casa a los 21 años con mi mamá y mi mamá hereda una herencia de 900 pesos que le toca a cada una de sus mi mamá queda huérfana a los 12 años eran Seis. Y mi abuelo vuelve y se casa, imagínate, con seis muchachos, eso era complicado. Se casa al año. Mi papá con esos 900 pesos le dice, vamos a comprar un colmado que le estaban vendiendo. Compra el colmado, eh, sigue evolucionando. Para que ustedes vean cómo son las cosas, dos más compran dos colmados de las hermanas de mi mamá con los esposos. A nosotros fracasa, pero mi papá no. Mi papá hizo todo lo que había que hacer para que eh, la cosa funcionara. Hay una anécdota que yo me acuerdo que mi papá me dice: Mira, lo único que se me quedó cuando vendí que no pude vender eran unas velas. Porque pasa un día un tipo en la mañana pidiendo vela, al otro día en la tarde pasa otro pidiendo vela, yo no tengo la, la vela, al otro día me vuelven a pedir la vela y después llega un tipo con un cajón con vela. Yo digo: este el hombre mío le compro toda la vela y se vendía el colmado con la vela ahí. La más, vela. Nunca nadie, más nunca nadie eh, pidió vela. Ya después de eso, eh, mi padre evoluciona con el colmado, compra un colmado mucho más grande, ya con billonera. Eso era, yo creo que los inicios de un colmadón, para mí que eran los colmados en esa claro. época que tenían una billonera, porque ahí era que iban a, a oír la música y a amargarse. Eh, <laughs> le hizo una barra, tenía una barrita, donde pues no había ni discoteca, la gente no tenía muchos sitios de esparcimiento. Y la gente, después que se tomaba su botella de ron, muchas veces se tenía que detallar el ron. Se vendían tragos de 10 y 15 centavos en unos vasitos pequeños. Y eso ya yo iba de vez en cuando era pequeño. Eh, mi padre ahí, cuando se le acababa el dinero a la mayoría de estos tipos que iban a beber, eh, comienza a empeñarle comenzó con una, los inicios de una compra-venta, que hace una mezanine en esa mesanine Pero un colmado completo. Un, sí. <laughs> claro, o sea, retorno y todo. Hace una escalera, una escalera bastante complicada, ahí en esa mesanina hace eh, la compra-venta, eh, también porque con otro amigo, eh, que también vivía, en, eh, no sé si eran jugadores o qué, empeñando cosas, él comienza por ahí y después también comienza empeñándole a mucha gente que iba. Y de la compra-venta, y del colmado, vende el colmado e instala una compra-venta allá, que llegó a ser posiblemente la compra-venta más grande de Cuba, y la compra-venta Johnny. Eh, en, era el mismo nombre que le decían a él, Johnny también. ¿A todo esto ya usted nació, o sus hermanos, hermanas? no Sí, ya yo en el colmado, yo, nac yo nací en el 58. Eso fue en el, él llega en el 54, se casa eh, teniendo 21 años y yo nací, yo nací ya en, en el 58, los cuatro años después, ya habían evolucionado, ya yo estaba, estaba eh, pequeño, pero ya yo sí me acuerdo de, de ese tiempo eh, en el colmado y, y parte de lo que más o menos uno... Eh, hacía hasta me acuerdo de lo que comía que vendían el pan sobao con una mantequilla con una lo que venían holandesa y una una cuchara de madera y eso era lo que yo eh, a cada rato me daban de desayuno en esa compraventa ya mi padre evoluciona con mucho más cosas llegó a ser un gran mayorita de, de billetes eh, o sea antes había que sacar unos carnés para que te dieran los billetes de la lotería, de la lotería compró un hotelito en la esquina, que venía mucha gente del mercado, bueno, y evoluciona. ¿Por qué te cuento parte de todo esto? Ahí llegamos después, en la época del 74-75, ya mi papá tenía un capitalito, le ofrecen a través de un tío mío que sea socio de este proyecto, que se llamaba Manufactura Múltiple, era una empresa que el Banco Popular había, valga la cuña, ¿verdad? Había... <laughs> <laughs> Eh, adjudicado. Ton, adjudicado tenía los equipos y esos equipos lo tenía en un almacén este señor que estaba familiar con, un, eh, con la esposa de él era hermana de un de, la, de un tío mío que era médico le dice mira yo soy médico yo no soy empresario pero tengo una persona como mi hermano que era mi papá si a él le interesa el proyecto le presento el proyecto de la fábrica de batería que tenían esos equipos era, el nombre era Baterías Titan, el, el nombre comercial que nosotros lo cambiamos. Le presenté el proyecto a mi papá, mi papá le, le pareció sensato, le gustó y arrancan. Si Sin no, embargo, no tenía nada de, de, de background en, en industria, no, en manufactura, no. en nada de eso. Voy a hacer un paréntesis y yendo para atrás. Mi papá llegó a un tercer curso de primaria. Pero un tercer curso de esa época que mi abuelo trató de compensar buscándole un profesor particular para que avanzara, no porque él no se atrasaba, porque era un tipo muy hábil, sino para que completara mejor sus estudios con las matemáticas y con la escritura. O sea que tú estás hablando que apenas es una persona en un tercer curso, y, pero muy disciplinado y bastante hábil en los negocios. Entonces, a mi papá le gustó, inclusive eso era un buen salto porque... Otro tipo de negocio ya algo más a nivel industrial. Y ya, ya está dando señales que una persona súper inquieta, eh, porque de vender. Bueno, no, yo no te he hablado. Mi papá tuvo camiones, que lo tenía en obra pública, que <laughs> también lo tuvo, <laughs> tú, llegó a bregar con camiones de. Eh, trading, de la trading, basura. no. ¿Qué le trading, <laughs> no, <sí>. de, <laughs> de, de esa gente que, que vuelve loco al contable, porque cada dos meses abre una compañía nueva. <risa> <risa> Él había hecho muchas cosas, había hecho bastantes cosas, ya tenía su, su capitalito. Este socio que le presentan el proyecto, mi papá dice que sí, él viene de Miami a vivir para acá, deja a la familia allá, se abre la compañía en mayo del 75 y a los dos años, fruto de que había un escape muy fuerte, la compañía va en declive. Él le dice que le quiere vender a mi papá el negocio. Ya habían hablado un par de veces que mi papá le dijo, oye, esto hay que invertir más dinero porque estamos, o tú me compras, yo te compro, o invertimos los dos. Entonces él le que decide, le dijo, mira, yo mejor me voy ahí ir, tú. Medio no se pone muy rápido de acuerdo, el caso que al final se resuelve, porque con unos abogados que él dijo, mira, negocien ustedes, negocio con los abogados, eh, porque ya las acciones no valían lo mismo. Mi papá se queda solo y lo que quiere es vender la compañía y dice, wow, yo ahora con esto que yo voy a hacer. Uh -huh. Mi papá ya estaba en un dealer de vehículos que tenía con un, con un tío mío. En <laughs> ese dealer con el tío mío, que la cosa tampoco como que no estaban yendo tan bien, le dice a mi tío, mira, vamos a pasar todo el dinero que tenemos de allá para la compañía, para capitalizarle más, y yo quiero que tú vengas a ayudarme para acá. Estamos hablando ya 77. Yo creo que dos años una, y pico. Una pausita ahí. ¿Cómo, ¿Cómo era el mercado de batería en ese momento? Si, si lo recuerdo si, o si sí, se lo contaron. Sí, sí, sí. En esa época eh, habían ya tres fábricas de batería. Y llegaron a ver cuando nosotros tuvimos siete compañías de baterías siete fábricas. Nosotros fuimos la cuarta, la cuarta compañía que, que se formó, que fabricaba baterías y para no darte un brinquito te voy a decir cómo se forma eh, algunos impulso llama cuántico que pudimos hacer ya en ese tiempo en el 77 después que mi papá se queda con la compañía completa 77 78 yo comienzo estudiando en la universidad estaba estudiando administración de empresa en it yo iba a estudiar de noche eh, para, para aprovechar la oficina que estaban vacía tranquila iba con un par de amigos más que también estaban en alguna cosa de la carrera, en economía, uno. Te Un peso pesado. Peso pesado. Un shout out ahí a, a don José Luis. <laughs> <Eso> es <laughs> y con otro amigo mío. Y comenzábamos a hacer trabajos para la universidad que tenían que ver con, con la parte industrial, estudio de, de tiempo y movimiento, de, de, de factibilidad, varias cosas. Entonces, yo veo que el negocio es bueno y que mi papá dice, oye, que. Algo está pasando, porque en esa época no producíamos ni siquiera 500 baterías, pero los números daban que tenía que buen que mal. Bueno, descubrimos qué pasaba: había una persona de los que estaba encargado de producción que estaba eh, desfalcando a la compañía, se iba y se llevaba eh, batería. Nos dábamos cuenta al otro día. Eh, porque a veces me pedía a mi papá mira necesito tantas que me pidieron y cuando yo chequeaba pero yo sé que había yo vi inventario y veo por qué y veía que no lo habían facturado bueno investigamos era el hombre eh, lo sacamos y mi papá había ido a ofertarle la batería a una de las competencias más importantes y yo le dijo no pero yo tengo una para qué yo quiero otra bueno está bien yo le dije a mi papá dame oportunidad ya yo terminando la universidad en el 79 me me concentro completo en la compañía y ya viendo que, que haciendo las cosas como se tenían que hacer y trabajando incansablemente, yo llegaba a las 5, 4 y pico, 5 de la mañana a prender los hornos porque había que calentar para hacer las rejillas de la batería, que eso es en plomo, para que ya a las 6 y pico, 7 de la mañana ya comenzaran y arrancaran a, a trabajar. O sea, con ese celo de que no todo el mundo podía abrir el negocio. Ya al año y algo, en el 80, mi hermano José Luis, eh, una pieza muy importante, eh, que le gustaba mucho la producción, se involucra. Yo he sido mucho, siempre más de la venta. A mí tú me das vender y yo creo que <risa> <risa> hago un trabajo. Que, que, que le iba a preguntar ahí, el negocio, bueno, fabricaban las baterías y ustedes vendían al por mayor o al detalle, o ambas? Ambas, ambas. En esa época nosotros todos lo estábamos vendiendo en la capital. Teníamos unos clientes, por ejemplo, en Moca. Que iban ellos mismos y buscaban el producto porque veían que era de muy buena calidad. Y ellos mismos se lo llevaban. Nosotros ni siquiera salíamos de la ciudad porque no teníamos esos niveles tan altos de, de producción. Nosotros estábamos en un lugar alquilado, donde estamos ahora mismo todavía, pero en esa época era alquilado. En la Isabel Aguiar estaba en la oficina. En tanto donde se producía, donde teníamos el almacén. Ya yo, hablando con la persona que tenía el alquiler, le digo que que si vendían ese local donde teníamos las cosas alquiladas, porque no teníamos nada, ya habíamos pensado en hacer un avance importante a nivel tecnológico, o sea, comprar equipos nuevos, porque esos equipos ya eran usados, lo que vemos, comprar equipos nuevos, hacer una nave ya eh, con un layout eh, bien hecho, no como lo teníamos, que, que era sacando el máximo al espacio que nosotros teníamos. Y contacto a una persona aquí que tenía unas representaciones importantes, un alemán que, que lo trajo Ramfi Trujillo para eh, entrenar en los P-51, los moquitos, se llamaban esos aviones, y el tipo eh, por Hermosa 2, que vivo por ahí mismo y sé de dónde vive o vivía, ya murió, tenía un, un, unas serie de representación y se representaba mucho producto que tenía que ver con batería, con máquinas y eso. Yo veo los equipos, me encanta, veo, tiro unos numeritos, wow, tanto. El solar, tanto. Si hacemos una nave, mi suegro que es ingeniero civil, le digo más o menos cómo está el metro. Yo, tanto, mire, tanto. ya vamos por ciento y pica mil dólares. Hay pero... Esto los 80 todavía, ¿verdad? Exacto. Eso es en el ochenta y uno, y Hasta ese momento ustedes estaban operando con las máquinas que le habían comprado al banco. Exactamente. Exactamente, no habíamos incorporado una sola, bueno, algunos cargadores que habíamos comprado y conseguido de, de formación de batería. Cuando se negocia el comprar el terreno, eh, le digo a mi papá, esas, esa compra va a ser las acciones, las primeras acciones mías. O sea, esa, esa compra, esa aporte en, en naturaleza, yo quiero que sean mis acciones. Un, una compra de un solar, eh, casi 25 mil dólares. Y mi papá, sí, sí, está bien, ¿cómo no? Imagínate, es lo que quería salir de eso. ¿no? Y ya la cosa, <laughs> ya tiene otro matiz. ¿Y, ¿Y él sigue presente en la compañía? ¿o, no, o no, no, está? no. Mi papá nunca trabajó. Te estoy hablando de algo, él nunca trabajó en la empresa. Mi papá entra como accionista, se queda como accionista mayoritario por el hecho de que le tiene que comprar el socio. Y lo que ve es un dolor de cabeza. Y yo, wow, y yo ahora que tengo mis otras cosas. Déjame ver si la vende. Ve que no la puede vender. Me ve que yo estoy ahí. Después que entra José Luis y ve que la cosa está bien. Está dando. Es más, ese año, en el 79, nosotros teníamos acumulado 3.500 pesos en pérdida. Y los otros dos en pérdida. Y por primera vez, nosotros salimos ganándonos casi 5.000 pesos. O sea, que compensamos okay. la pérdida De dos un año años. Medio. en tres meses y pico. Fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, en tres meses y pico. Y el papá dice, wow ya la cosa es diferente y más yo comencé a hacer eh, abrir otro mercado en el sur el este y el cibao porque si íbamos a comprar esos equipos íbamos a a, a, a la producción ya no íbamos a meter de 500 a 5 mil baterías dónde las íbamos a vender claro. y esos números eran mensuales o anuales no mensuales ya si íbamos a ir de 500 a 5 mil Mensuales, podíamos llegar hasta ahí, no era que tú ibas a llegar de una vez. Entonces, yo comienzo a hacer una vez a la semana, me iba al sur, un día, en un camión de IHASU con el chofer y una almohadita. Un, la otra semana me iba al este, igualito. Y me iba después al, a Santiago, a Cibao, mejor dicho, a Cibao, dos días. Ya yo eh, en el 81 me había casado, después que terminamos, además, otro paréntesis, ya hemos. Hacemos un préstamo, solicitamos un préstamo a FIDE, que era una institución que tenía el Banco Central para el fomento de la industria y el desarrollo de las empresas, eh, por 125 mil dólares. Ahí José Luis me ayudó, ¿verdad? Hicimos todo lo, <laughs> trabajo, todo lo que había que hacer, que pedía el banco. Eh, el banco también de reserva me ayuda para que llenemos todo y hagamos todo. Nos, nos dan el préstamo. Eh, yo pongo en garantía el solar, la empresa. Mi papá pone otra cosa en garantía. Y yo firmo con garantía. Yo lo que tengo es un apartamento que me regaló prácticamente el suegro. Eh, y yo confiaba en eso. Bueno, se fue. Eh, no hacen todo. En el 81, yo le digo a mi esposa al principio: si terminamos la, la nave y se instalan los equipos nos casamos en julio mi esposa me decía pero y ¿qué comparó en este ¿Y qué es lo que? Se, se metió a project manager <laughs> y, este, y esta y este eh, privanza verdad y yo, pues mira así mi mito fue comenzamos se hizo la nave se llegaron los equipos yo cuando compramos el solar yo fui con mi papá a la florida cerca de fort Lauderdale y de ahí nos fuimos a donde vendían los equipos en Brandington. A ver los equipos y cerrar parte de la negociación. Lo que yo había visto en catálogo, en catálogo uh -huh. ya lo fuimos a ver en vivo. Y que no, Oigan que, bien, señores. Eh, ya todo el mundo tiene internet en no el celular. Excusa. No. <laughs> Esto era seguro a través de un brochure, una, una revista. Un catálogo uno o sea, grandísimo. Un <laughs> brochure y que le avisan que nosotros teníamos para allá. Y lo peor, yo prácticamente en esa época no hablaba inglés. Para decirte que prácticamente, no, yo le dije a mi papá, vamos para allá, no te preocupes, que yo voy a cerrar. Con señas se entiende. Pues oh, mira, este tipo yo que no sé si estará vivo, eh, Otto, él se llamaba eh, Martin Winkle. Y dice que viniera aquí, él siempre mandaba gente, yo lo convencí que viniera él, nunca había venido al Caribe, le fascinó, hubo, me acuerdo yo que había... Parte de este caravaneo que había en una de las elecciones de Balaguer, y él estaba asustado, pero a la vez lo veía divertido, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y nada, se instala todo. En mi caso, en el 81, seguía haciendo esos viajes, a, abrimos todos esos mercados. Yo, cuando iba, por ejemplo, en la zona del norte, antes de llegar a Santiago, que se dejaba una buena cantidad de batería con un distribuidor que teníamos ahí, yo me paraba en Bonao, en La Vega. Y algún otro sitio muchas veces ni, na, no querían coger más porque ya tenían tres marcas de batería claro. pero y para qué yo quiero más yo tengo para no mencionar muchas marcas de etiqueta esta esta. bueno yo cogía le chequeaba las que ya tenían en garantía le decía al chofer que yo andaba negro a, a organízale todo eso póngase bien por por capacidades eh, y me iba volvía a la tercera vez, difícilmente que me déjame la lista de precios tú <laughs> O sea, a base de insistencia, logramos que, que se abrieran una serie de mercados. Y Freddy, que fue un aporte importante en Santiago, pues abrimos ese mercado. Y yo de ahí me iba ya por hacia los lados de Gurabo, Salcedo, Tenares. O sea, el vendedor era usted. El vendedor era, era, era yo. Había un equipo pero, de entre dos personas, el chofer y él. y él. Pero yo quiero hacer algo, y, y, y puede ser que, que me debía un poquito, pero me estoy dando cuenta que hay algo importante. Usted habló de casarse, ¿verdad? O sea, que hablamos un poquito de su vida personal. Pero yo me acabo de dar cuenta que nosotros hablamos de la evolución de su papá, no de su evolución. Entonces, para ver si hacemos un paréntesis ahí un poquito, y cuéntenos un poquito. De su infancia con su papá, porque me llama demasiado la atención el pluriempleo, ¿verdad? De su papá. ¿Y cómo fue bueno. eso para usted como niño? Porque ver, o sea, el crecimiento desde una mesa en el mercado modelo hasta un colmado, la casa de cambio, etcétera. ¿Cómo influyó eso en usted bueno. para luego entonces seguir hablando ya de cómo eso aportó más adelante a la empresa? Porque creo que saltamos de papá, allá yo me metí sí. con la universidad. Y sí. no hablamos si vendía limonada cuando era chiquito. Bueno. <laughs> está fuera de práctica, Pati. No, fuera es mi, práctica. Acá, está fuera de práctica. No dejaste pasar. Sí, sí, sí. No, muy buena la acotación, muy buena. Eh, claro, yo iba a los negocios de mi papá. Yo vivíamos en la 16 la gota en San Carlos. nosotros Mi mamá tenía un salón de belleza. Era en la sala. Nosotros éramos en la sala de la casa. En la sala de la casa. Éramos tres varones. Yo vivía escapándome por una pared por atrás y los otros aprendieron a escaparse, porque yo era el mayor por atrás. Y cuando mi mamá le venía a decir, oye, los hijos tuyos, qué qué sé yo qué, qué hicieron, que en la bicicleta, yo, oh, mis hijos están allá atrás, allá atrás. Nosotros hace rato que no habíamos escapado. Volvía y, y nos trancaba. Y si se me van por atrás, ya ustedes saben. Bueno, eh, con esa etapa mi mamá le decía a mi papá oye llévate a Johnny porque qué es sé que me saca de, de contento a los otros entonces me llevaban para la compra venta ahí yo pues, nada aprendí muchas cosas sobre eso sobre venta especialmente sobre que? venta ya en la universidad ahí fue que yo hice mi pinino bueno debo decir algo del colegio cuando yo estoy en el colegio en la calle Hicimos las mejores excursiones que se podían hacer y fue la mejor graduación que se había hecho. Yo era el presidente de la promoción y José Otelmán Brea, mi compadre, doble. Eh, Un saludo al doctor Brea. <laughs> a mi compadre. Él era el presidente de la promoción, de los cursos, y yo de lo que tenía que ver con los eventos. Él era de los, de los dos cursos que habían, el A y el B. Eh, y yo de la promoción de lo que tenía que ver con los eventos. Entonces, nosotros todos los viernes yo logro convencer a, a los, a los eh, hermanos de las Salle que me dejaran el viernes la cafetería. La cafetería va a ser de nosotros, para lo que se hiciera y se recaudara. Entonces nosotros trabajamos era por contribución. Tú traes los pastelitos, el otro trae qué sé qué, y eso se vendía y se vendía mejor y más caro. Entonces, las excursiones que se hacían con el, el profesor el, eh, Georgilio Mella Xavier, que era, se hicieron al sur, al este. yo cobraba porque era con agua, con aire acondicionado, pero <laughs> Entonces, también se cobraba y hicimos, eh, tréquenme, con orquesta. Entonces, lo que era la, el colegio. Eh, Santo Domingo, Santa Teresita. Claro, porque en esa época eran, eran hembra y varones, o sea que, sí. había que había que fabricar esa junta. Había que, o sea que <laughs> pues. usted, usted diría que, aunque no fue para beneficio propio, eso fue de sus primeros eh, andanzas empresariales organizaje el, el hijo de gato casa ratón <laughs> yo diría que sí de verdad que sí de si tú quieres después pues, de esas andanzas ahí no fue muy bien hicimos hasta sobró dinero que todavía parte de relajo que hace mucho yo, cuánto nos queda todavía de la <risa> <risa> todavía después de viejo en el grupo que tenemos Johnny pero debe quedar algo porque, <laughs> sí, porque... patrocínate una, un barbecue sí, ahí debe con quedar, eso. no y de verdad que teníamos una cuentecita que después fuimos haciendo donaciones le donamos atrás en la salle hay un busto de Juan Pablo Duarte nuestra promoción se llamó Juan Pablo Duarte y regalamos un busto que todavía... Ah, está pero ahí. sobró mucho porque fue un sí, busto. Dios. Sí, sí, sí. Sí, de verdad que fui que fue, fue generoso todo lo que pudimos hacer. Después de eso, ya yo estudiando en la universidad en INTEC, que estudió administración de empresa, eh, yo comencé a incursionar en varias cosas. Yo vendí solares en compañía de inversiones, eh, una vez con, por varias... Por una temporada, yo tenía un amigo mío que me presenta a, un amigo, a otro que viajaba a Nueva York y traía muchísimo tenis. Entonces, él me prestaba un par, un par. Él me daba, mira, llévate esa maleta con un par de cada uno. La primera vez que yo hice esa nada más fui a dos tiendas. Y en la segunda me dice el tipo, yo lo quiero todito. Pero tú tienes más. Yo digo, no, esto, esta, esta maleta entera, creo que hay algo más, pero viene más. Y dice, por lo próximo yo lo quiero también. Entonces yo le dije que me pagaran, me dijo, no, tráeme el otro pal. Me dijo, ah, no, pero está bien. Fui, busqué mi otro pal, <laughs> le busqué un dinerito para que me soltara todos los tenis, porque el tipo no me tenía la suficiente confianza, claro. y le vendo todos su tenis. O sea que después hice eso también varias veces, pero la donde mejor me fue fue vendiendo solares en compañía de inversiones. Eso fueron y aprendí mucho de mercadeo. Yo se murió Héctor Bernardino, que fue, era como mi jefe. Eh, tuvimos un gran cariño inclusive cuando se muere su esposa me llama yo tuve que bregar con, con eso él, él era diabético y e hicimos una gran amistad Isabel vino de Puerto Rico lo traen a él y de verdad que aprendí mucho sobre venta con él eso se lo agradezco eh, eternamente Muchos detallito que yo creo que eso me ayudó a ser bastante buen vendedor cuando yo eh, cogía el reto de salir a vender eh. una administración no te dan venta tiene que aprender a manejar las objeciones, los obstáculos y una serie de, de truquitos que ya yo estaba aprendiendo que me ayudaron mucho. Hay un muy buen episodio de eso que, que dio Gustavo, de, de ese ciclo de venta. En la primera temporada. Está en YouTube ya, lo, o sea que lo pueden buscar. Todavía estamos medio periguayos hablando. No nos pero... juzguen, todavía no nos, no nos habíamos pulido como ahora. Pero, pero, pero el contenido se, pero igual de viendo, bueno. Se sigue escuchando, perdón. Se sigue el escuchando. contenido igual de bueno. ¿no? Eh, dentro de las cositas que te digo, pues yo iba, fui a la frontera, compraba Gulpa, entonces tú lo comprabas en la frontera más barato, aquí podía conseguir a lo mismo haitiano hacer otro cambio y se ganaba un buen dinerito. Uno se pone de... De, de, de trading. De curioso. <laughs> bueno, pero de, trading. Tenía la sangre inquieta, igual que... Claro. Que padre. Sí, sí, por eso se la pregunta, porque yo decía, de el creativo. papá me, me genera demasiada como curiosidad y, y como eso obviamente ya influye. Con la, el privilegio ¿verdad? de sí haber podido ir a la escuela, de haber podido ir a la universidad, tú mezclas eso genético ya con preparación y, y por eso estamos. Aquí. No, y tú sabes el tigraje que tiene que ver cogido en la compra-venta, <laughs> escuchando digo. a todo el mundo diciendo <ríe> <Claro>. <ríe> el porqué y demás. O sea que no, nos remontamos nuevamente a los 80, andamos en ese camión dando ruedas eh, por las cuatro esquinas del país. Eh, y, y bueno, ya con maquinaria nueva, crecimos de 500 a 5000 baterías al mes. Entonces, ¿cómo sigue avanzando la moneda? ¿Conoces Tupac? El Courier que trae un paquete de ventajas. Servicio personalizado. Óyeme, ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes. Increíble, como siempre andan rápido para entregarte a tiempo. No redondean libras a partir de media libra. Tax Free, Amazon e eBay. Devolución gratis, pago en línea y delivery gratis. Tupac, el curry que trae un paquete de ventajas. En Mr. Home Asesores Inmobiliarios estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como arroba MrHomeRD y visita MrHome.com.de Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida. Otra cosa importante es que la empresa ya necesita mucho más departamento. Claro. O sea, ya necesitamos tener alguien que maneje eh, las ventas. Yo conozco que nos manejaban, nosotros teníamos una asociación de fabricantes ya de, de, de baterías, y, y era, no sé si era con Paje o con Freddy, eh, ¿qué escribe? Ginebra. ¿eh? Ginebra. No, no, no era no era Freddy Ginebra. Trabajaba Ezequiel Molina, que mi compadre mío y de, de mi hermano José Luis y le digo yo porque él era que nos asesoraba a la asociación con todo lo que tenía que ver con con mercadeo, con una serie de cosas que nosotros teníamos que hacer. Yo le digo, pero ven a trabajar con nosotros. Bien Aquí cómo se llama la batería ya le habían cambiado el nombre. Sí no nosotros desde que comenzamos no le pusimos le quitamos el nombre de Titán porque ya venía de una marca que había eh, fracasado y se le puso Cometa eh, se hizo un análisis entre ellos yo lo vi nunca me molestó lo vi bien. Eh, y ese análisis fue entre quién? Eh, sería el mismo cubano no sé quién él se asesoró. Porque inclusive okay. nosotros teníamos el, como el cometa Halley, uh -huh. tenía una estrellita que se iba, después ya todas esas cosas se, se transformaron eh, completamente y, y se hizo una serie de grandes modificaciones. Bueno, Ezequiel le gustó la idea, acepta y Ezequiel manejó entonces todo lo que era el mercadeo y la venta. Y está con nosotros hasta el sol de hoy, ha sido y es una persona muy importante. Él formó con nosotros lo que era el triángulo, eh, a pesar de muchas diferencias en cuanto a muchas cosas a veces de criterio entre mí, él y José Luis, siempre en esa diferencia encontramos siempre la riqueza de eso. Y eso siempre yo creo que ha sido algo eh, sumamente beneficioso para nosotros porque había un arbitraje. Si dos ya cogían y entendían y pensaban que por ahí, pues ya el otro como que se, se convencía. Y hasta el sol de hoy, pues sé que él es un elemento sumamente importante en la compañía de nosotros. Y aunque después hable ya más de, sobre la transición de los cambios generacionales que ya tenemos, pues... Hacemos otro paréntesis. Que lo, lo siento por allá atrás. Sí, 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 se siente... Está en el campo magnético. Está en el campo, en el campo magnético. Y bueno, a mí, me, me llama la atención que usted habla de la estructura, de que llegó la necesidad de crecer la estructura. Me imagino que al comienzo había muchas cosas que quizás eran informales eh, y, y, y se vieron quizá en la obligación de formalizar. ¿Cómo fue ese proceso y, y, y qué entonces eh, causó eso en la empresa a medida que fueron integrándose nuevos departamentos, eh, nuevas personas? Eh, bueno, éramos hombre tanto mi hermano como yo, o sea, hacíamos de todo. Así como yo era el vendedor, yo llegaba. Cuando yo terminaba de vender, yo pasaba por los talleres de batería, porque antes las baterías se podían desarmar. Se hacían de una materia prima que era como si fuera la brea y la caja era de bonita y cada celda era individual. Entonces, una batería, después que terminaba su ciclo, tú la podías desarmar y aprovechar la caja y la tapa, si la batería estuvo bien cuidada. Y en ese, re nosotros reciclamos bastante. Yo creo que de lo que más fuerte hicimos eso, yo ya yo tenía todo en estructura, cuando yo hacía esos viajes, yo le decía a los talleres que pregaban los que Lima, la sí le decía, guárdamela con agua, por si acaso está pinchada, me la guarda con agua, y yo paso, en la cuando yo me retire, que ya me voy para irme con el camión vacío, y yo chequeaba. Podía salir una o dos, pero prácticamente no, no pasaba eso. Entonces nosotros reciclábamos mucho las baterías, las cajas, las cajas y las tapas. Ustedes tienen que ver un contexto. La ley 299 de incentivo industrial se crea para desarrollar las industrias cuando nosotros ta, eh, comenzamos. Si tú no tenías esos incentivos para las maquinarias, para que te facilitaran dólares ya uh -huh. con cierta facilidad, era difícil tú crear una, una empresa. Ya después, en el 70, y, no, en el 92, 93, que nosotros, yo comienzo a hablar del neoliberalismo y el libre comercio, yo voy a varias charlas que da. Andy y que se hace en esa época lo que era también el CONE y yo veo los pleitos que hay queriendo defender que todavía se mantuvieran esas protecciones y yo en la última charla que ya yo fui con Andy espero eh, Andy afuera así triste digo Andy es? y entonces mira yo estoy haciendo estamos haciendo esto tenemos equipo nuevo estamos haciendo estas inversiones queremos eh, buscar más asesoría de fuera me dice olvídate de todo eso ustedes no van a poder competir. Esos niveles de industria no son los que van a poder suscitar. Por primero, energía cara, lo, lo, la economía de escala que tenemos aquí, nunca ustedes van a poder lograrla comparar con, con ustedes. ¿Y, claro. y, ¿Y eso qué año es más o menos? Estamos hablando y 93, 93 okay. por ahí. Y ahí todavía ah. quedaban esa, esas siete marcas locales, se había reducido. ¿Cómo estaba la competencia a nivel mercado en ese momento de, 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 de los tratados de libre comercio? Había fracasado una que había en el Cibao, quedaban las otras seis, okay. eh, me dio bastante mal pasando, en todo eso nosotros hemos invertido en mucho más equipos nuevos, o sea, tú estás hablando de, esa fue la primera vez, pero o sea, siempre se fueron incorporando, era raro cada vez dos o tres años que nos incorporaran ciertas cosas modernas que ya existían en el mercado. Cuando nosotros nos agarra en esas charlas que yo digo, wow, esto sí está complicado. Acabamos de comprar en una empresa que había hecho un salto importante en Colombia. Acabamos de comprar ciertos equipos importantes que yo tenía para ese equipo, porque yo tenía una economía de cala mucho mayor que nosotros. Nosotros íbamos a dar un salto importante. Y esos equipos se quedaron guardados en un almacén de nosotros. Decidimos, miren. Primero por una conversación con un amigo de Guatemala que tenía una fábrica también importante y nos dice, miren, no sigan, no le sigan metiendo dinero que al final se va a ser, va a ser complicado. Ya las otras fábricas estaban pasando bastante trabajo. Una se mató el dueño eh, por un accidente que tuvo, la otra pues era batería láser que se reconvierte y se convierte en la gente de, de David Crocker. O sea, hicieron conversiones importantes eh, varios, pero otros pues no no, no, no hicieron esa conversión. Y la única marca que se quedó prácticamente fuimos nosotros y otra marca más. Ahí, perdón que le interrumpa, señores. Esto es para que vean la importancia. A veces que uno pregunta qué hacen los gremios, uh -huh. o, por ejemplo, ANGE, CONEP, AMCHAM, ARD. No, ¿Y los, gremios, y los gremios ya especializados de, de industria, de oye, producción. De, de... O sea, mira dónde se entera, dónde le, le dan el, el, la, eh, la voz de alerta y le dicen, mira, oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque entonces eh, el grupo sigue fabricando, entonces se está hablando ya del Tratado de Libre Comercio, que iban a bajar la barrera de importación. es decir, claro, iban que, a entrar baterías de toda parte del mundo. Y no había manera con el volumen de aquí de, de competir con una batería importada. Eh, por ahí que sí, anda el asunto. Exacto, y ya imagino? estamos viendo que se está pasando de, de dificultad en no solo el renglón nuestro, en muchos renglones, y se están tomando decisiones importantes. Y en el mundo entero, habían, por ejemplo, en México, que nosotros íbamos con bastante asiduidad, porque se hacían convenciones de fabricantes, habían 35 fábricas en México, y ya había cerrado casi la mitad, o sea que veíamos que la tendencia y en otros lugares... También de Centroamérica se estaban cerrando fábricas. Entonces tú decías, esto es lo que va a suceder con nosotros. O entonces, sea, este señor de Guatemala eh, nos dice: mira, hay un, algo importante. Yo acabo de filmar con eh, la gente en ese momento a Cumex, que era acumuladores mexicanos, con una marca importante que es LTH, que todavía es una marca insignia muy importante para nosotros. Vienen a hablar con ustedes. Si ustedes deciden no tomarla, ustedes son su opción uno, van a ir de otro, pero yo quisiera que fueran ustedes. Ahí comienza el dilema, wow, nosotros que como nacionalistas de fabricantes, esa parte romántica que tú llevas, tú quieres mantenerla, y decimos, bueno, esto no lo podemos rechazar, vamos a escucharlo, vamos a ver los precios, vamos a ver competitivamente el futuro que hay por ahí, y a ver qué hacemos. Bueno, eh, recibimos la visita, eh, nos lo ofrecen formalmente, vemos todo, vemos los precios, vemos la tecnología, y yo, wow, para nosotros llegar a eso se nos va a ser eh, difícil. Entonces decidimos, firmamos el contrato en el 96 con ellos y comenzamos a importar, pero tenemos los equipos, no lo podemos guardar. Vamos, está claro, bueno. señor, es un choque claro. eléctrico. Claro. O sea, estamos Exacto. cambiando el modelo de negocio, pero hay una inversión ahí una capacidad instalada también que no Claro, sabemos. con depreciación porque, porque son equipos <laughs> guardados en un no, Ahí lo importante también de, de uno, hablar las cosas con, con gente, no necesariamente tú lo quieres hablar con, en este caso fue con, con un empresario guatemalteco en la misma industria, que lo, le abrió los ojos eh, y, y, y lo, 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 lo vio también. Y del empresario de ser humilde y, y en, en los momentos da un pivot, porque si no hubiese dado el pivot, posiblemente hoy eh, le añado el tema de las convenciones, de que, de que, de, óyeme, hay que mantenerse actualizado en tu industria. O sea, yo creo que hay una convención de todo, en Las Vegas <laughs> generalmente. O, o, sea, sea, que o en New no Orleans excusa. o en, en algún sitio en Texas. Eh, exacto. <laughs> o sea que eh, esto es importante. O sea, si, si usted no va allá, entonces no se da esto tampoco. Eso es tan importante, eso de las convenciones. La, la red de amigos relacionados, uh -huh. no solamente con materia prima, con, con fábrica que había, que tú te podías intercambiar situaciones o que te orientaran o que tuvieras las cosas por dónde va, eh, fue importante. Son pares que no son tu competencia, porque están en mercado distintos. No, y al final es lo que siempre hablamos, es tu network, o sea, es, esa red de personas que independientemente de que sean o no tu competencia, son personas que, que comparten <laughs> contigo ese, esa base. Es lo que yo siempre digo, o sea, el que lidera generalmente está solo y arriba. Uh -huh. eh, y necesitas buscar padres, ya sea en gremios o en convenciones, que, que puedan hablar de todo y decir, mira, ¿qué tú hiciste con esto? ¿Qué tú harías con aquello? En esa época nosotros teníamos alrededor de más de un millón de dólares en equipo que no se habían terminado de amortizar, mm. espérate, mm. y equipo que estaban guardados, que no que lo habíamos comprado, que ni se habían instalado. O sea, era en ese mismo preciso momento que te ofrecen eso y tú dices, ¿y a tu equipo? Comenzamos a tantear a ver quién lo podía comprar. Yo soy el que digo, yo ojalá que lo podamos vender en medio millón de pesos. Perdemos la mitad y lo autoabsorbemos. Y, y perdón que le interrumpa, pero sí me interesa en, a profundizar un poquito en cómo fue esa decisión. Porque suena fácil, digamos, ah, bueno, y decidimos importar, no, pero asumo que no fue fácil. No, o sea, no, no. ¿cómo ustedes que tenían ese legado tan grande de producción, de repente... Se ven en esta, en esta encrucijada y dicen, vamos a pasar de, de producir a importar. O sea, ¿cómo fue ese proceso interno? Porque uno puede ser jefe, pero hay que convencer a otras personas, hay claro. que ver la rentabilidad de eso. Hasta ah, los bancos, quizá. Oh, claro. Yo, para que tú veas, yo creo que el que más lucha le dio sentimentalmente fue a mí. De que dijéramos, ya. O sea, Luis comenzó a decir, bueno, yo creo que sí, sé que él igual. No, 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 mira, no creo que tú hay que venderlo, olvídense de que, como sea que lo vendamos, yo bueno, yo hago mi cerebro bueno, si lo vamos a vender en 500 que en esa época era salimos bien y pues ya tuvimos dos años pensando cuál era el rumbo o pues, vender el inventario que tú compraras no era nada y bueno, mira, no seguimos o en esos dos años se decidió que no, vamos a venderlo y comenzamos a buscar venderlo al final lo vendemos a una empresa en Ecuador por 125 mil dólares. Ouch. O sea que vos que decidí 15% de lo que... Inmediatamente tú dejabas perder de las pocas opciones de compradores que había y tú ya tenías que guardar esos equipos porque necesitábamos todos los espacios. Eso era chatarra. De uh -huh. este tu micrófono tú lo guardas y lo pones en un cajón y valen la mitad de lo que tú lo puedes vender ahora que estamos trabajando claro. y alguien venga. Entonces así mismo pasa con los equipos. Decidimos, bueno, bien, ya tú sabes, desmontar sus equipos, se llevan los equipos, eh, transformar, teníamos un comedor para que comieran los empleados, los sí. operarios, eh, que se les daba parte de la comida, bueno, toda esa cosa ya se convierte en que cerremos eso y, y esto se reestructura totalmente. Se hace eso, eh, se oye fácil, como tú dices, pero de verdad que... Eh, fueron varias una... noches sin dormir ahí, wow, seguro wow, <laughs> sí no porque tú, tú tenías ese sentimiento nacionalista de que tú te sentías orgulloso de que tú eras un productor de un uh -huh. producto y de repente ya tú dices no eh, no sigamos vamos a seguir en el negocio porque otros y lo mencioné ahorita hasta, eh, mencioné algunos nombres buscaron porque se le presentaron otras ideas y, de, y cerraron la fábrica al final, no sé, no te puedo decir si hicieron con los equipos, si lo votaron, si lo. Yo entiendo que muchos de ellos, pues, no, no lo llegaron ni a vender. A lo mejor vendieron alguna parte, algunos que estuvieran más modernos. Pero nosotros pudimos desmontarlo todo, menos los cargadores. Eso lo dejamos. Porque ellos no lo quisieron y para nosotros fue vital, porque para los volúmenes que ya comenzamos a manejar, necesitábamos eso para dar servicio. Por muchísimas razones, a veces tú tienes que remover, cambiar cargas, remover cargas. Ya ahí. Nos quedamos con esa sola eh, representación, pero comenzamos a tener problemas de, su, de que no nos suplían bien. Que ahora pertenecemos a una planta que ellos tienen en Venezuela. Bien, de Venezuela comenzaba a haber problemas, que si los barcos, que no nos despachaban a tiempo, que ellos tenían otros problemas. Y vemos que nos estamos quedando cada rato sin producto, pero por culpa del suplidor. Después no, mira, ahora se van para Brasil. De la planta de Brasil, que le van a suplir, porque Venezuela está teniendo ciertos inconvenientes y van es de Brasil, más lejos, más costoso claro. el transporte, y había problemas de referencia que a veces no eran exactamente iguales. ¡Wow! Mira, no podemos depender de una sola fábrica. Ahí comenzamos a buscar, a ellos no les gustó, pero comenzamos a buscar otros suplidores. Y por suerte, porque eso no comenzó a abrir, y nosotros, por las relaciones que teníamos, de conocer, como tú dijiste, en las convenciones, tantas otras plantas que comenzamos a tocar puertas y comenzamos a tener eh, varios suplidores y varias marcas. Nosotros tenemos Troyan, Barta, LTH, Mac, la misma cometa ya nos la fabricaba. Eso iba si a preguntar, ustedes que al principio importaban como una marca, como si fuera marca blanca, y le ponían el cometa aquí cuando llegaba. Es. O sea que siempre fue marca cometa. Sí, exacto. Seguimos, eso sí lo protegimos, inclusive una época en que todo el mundo Sentía que lo criollo no era como lo importante. Uh -huh. Y casi que hicimos apagar la marca. Digo, ¿pero por qué? Pues todo el mundo la pedía, la reclamaba. Y, y, y una pregunta ahí: así como han ido bajando eh, los fabricantes, yo me imagino que fueron aumentando entonces los importadores, que no necesariamente venían del sector. Claro, ya eso estaba abierto. Ya cualquiera que pudiera o quisiera importar, podía importar. Y lo ha habido. Gracias a Dios, nosotros nos hemos mantenido en una posición de liderazgo bastante alto por las infraestructuras que hemos tenido, los conocimientos, eh, la asesoría que hemos podido tener de fuera, el apoyo que hemos tenido de todos nuestros suplidores, que ha sido buenísimo. Siempre hemos mantenido una tremenda relación con cada suplidor que nosotros tenemos. Hemos hecho siempre una labor de que vean, que nos conozcan, que vean cómo funcionamos que vean la apertura, eh, la transparencia de nosotros. Y, o sea, que nosotros como familia Núñez siempre le hemos dado mucha importancia al suplidor. Y gracias a todo eso, pues yo creo que nadie tiene unas relaciones tan estrechas con sus suplidores en el sector nuestro como nosotros lo hemos tenido. Después de todas esas representaciones comenzamos a ver que también teníamos que seguir diversificando la empresa. Hasta ahora solamente vendemos baterías. Sí, sí. Hasta ahora solamente estamos ahí. Y en solo batería. Cometa o ya tenían en ese momento las otras marcas. No, teníamos ya el ETH. Eh, después creamos la marca Tronic para tener una segunda marca ya también de nosotros, que no solo sea que, te, que sea de uh -huh. una gente que tú representas, batería Mac, eh, en batería de inversores. Representamos una compañía que fue muy importante de Salvador, que tenía un tratado de libre comercio con nosotros. Y eso, eso nos ayudó mucho, porque como no pagaban impuestos, uh -huh. todavía no teníamos el tratado con Estados Unidos, sino ese fue el primer tratado eh, que, que se hizo de parte de Caricón, pero de Salvador había una planta de cierto nivel. Entonces, Enganchamos bien con ellos, éramos su representante aquí y en, en esa época había mucha demanda de batería de inversores y nosotros vendíamos y le vendíamos al Pol Mayor a muchos que le ponían su marca uh -huh. y ahí duramos un tiempo importante con el apoyo de esa fábrica hasta que esa fábrica tuvo problemas, que la cerraron y nos dejé enganchados con una gran demanda y no teníamos libre comercio <laughs> con ellos. Ya, tú sabes, otro, a salir corriendo a ver. Eh, y cómo ustedes identifican? A mí siempre me ha llamado la atención eso de los de, de, de sacarle provecho, sí provecho, a los tratados de libre comercio, a esas, a esas facilidades que nos dan obviamente esas relaciones. No sé si se diría diplomática. Tratados. O algo. Tratados. Pero cómo ustedes hacían eso de, de, de exacto, de identificar a ese proveedor. Ustedes tenían a alguien que los asesora y le, le dijera, mira. Eh, tenemos facilidades con El Salvador, con Guatemala, o no, no busques un proveedor en China porque te va a salir más caro. O sea, okay. creo que a veces muchos empresarios, cuando, y especialmente los jóvenes, dicen, OK, yo voy a empezar a importar o a exportar algo. Y, y se basan más en un producto que vieron en un país, pero no saben qué implicaciones a nivel. Eh, de importación y de los gastos de, de arancel y demás, eso le vaya a poder traer a su un, negocio. Un, un paréntesis, ahí, eh, para aquellos que nos escuchan, entre la temporada 2 y 3, hay seis episodios que hicimos junto a OMG, Ajá. que eh, trata de todo el tema impositivo y todo el tema aduanero y los tratados de libre comercio, que si alguien está interesado en importar o exportar, puede ir a vis visitar esos dos episodios, que son bastante profundos eh, de, profundo y detallados <laughs> en este tipo de cosas. Tú mencionabas ahorita, Gustavo, sobre las convenciones. Uh -huh. Eso de tú poder intercambiar, interactuar con... Nosotros conocíamos a todos los fabricantes de, de Centroamérica y conocíamos a los dueños de esa planta. Entonces eso, desde que tú ves, ah, Salvador, por ahí están fulano de tal, uh -huh. que son gente amiga de nosotros. Entonces nada más ella llamarlo por teléfono y ya eran cara que, conocida. Ya no teníamos ni que ponerle la, la cara a ese nombre porque nos conocíamos. Entonces eso ayudó y se facilitaba mucho la cosa. Después fue que se abrió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que si ahí la cosa ya eran dos convenciones diferentes. Se hacía la BCI, que era la Battery Council International, que se hacía en Estados Unidos, que también existíamos de vez en cuando, y la ANFA, que era la Asociación Nacional de Fabricantes de Acumuladores, que se hacía siempre en México. Entonces eran como dos polos diferentes aquello era la Grande Liga, que eran las fábricas de Estados Unidos y muchas de Europa que iban a esa, que íbamos de vez en cuando. Y allá. O sea que yo conocía el mundo de, que tenía que ver con, con energía. Uh -huh. Entonces se hacía fácil. Si ya abrimos por aquí qué fábrica está a un nivel que me pudiera atender los requerimientos nuestros y que pudiera ser eh, importante para ellos también, entonces tú tenías una data importante de... de de fabricante que tú podías tocar la puerta. Y, y sabían que tú eras fabricante. Eso de haber sido fabricante nos ayudó mucho. A que no, no éramos un simple importador. Claro. Era una gente que conocía cómo se fabrica, cómo se hace, qué problemas tiene. Hablábamos los idiomas. Entonces eso siempre nos dio mucha fuerza. Comenzamos a incursionar de vez en cuando con algunas, digo de vez en cuando, porque llegamos a traer dos marcas de goma que no nos fue tan bien. Yo creo que lo que no elegimos fue el suplidor adecuado. Vamos por los fin finales de los 90 ya. O ya de los 2000. No, ¿Cuándo no, empieza esa no, diversificación? Ya estamos. La... En los 90 y cerca de cuando, 98 por ahí, después de que ya hemos aperturado, incursionamos en una marca de gomas eh, que era de che Checa. Era muy buena, pero no era competitiva y después trajimos otra goma más entonces como que en el medio nos pusimos de, un poco tímido en ese renglón y después fue que dijimos oye por ahí tenemos que ir entonces ya buscamos eh, marcas de buena categoría nosotros representamos por ejemplo la primera importante fue Triangle que pertenece a la tercera fábrica más importante de China como productor después conseguimos Goodyear, después conseguimos Hanko tenemos para agrícola tenemos goma tenemos gomas que cuestan hasta 15, 20 mil dólares. Goma, una goma. goma. Entonces, me, imagino lo, me imagino que esos camiones los mineros, que tienen. Los Exactamente. Que es una ¿no? patana por una sola goma. Exacto. Entonces tú estás hablando ya que nos, tenemos wow. un almacén bastante grande eh, con el área de goma y nosotros estamos ahora mismo entre los tres importadores más importantes de goma. O sea, nos metimos en también. Sí. O sea, que es un renglón que muchas veces la gente no nos ubica, pero sí es un renglón muy importante. Eh, mis dos sobrinos José Enrique y Jorge eh, Jorge principalmente maneja mucho todo lo que es ese sector de goma lubricante y todo lo que son accesorios esa cosa la maneja junto con José Enrique que es el gerente comercial de la empresa eh, un saludo a José Enrique que, sí, sí, sí. que hizo esto <laughs> posible Mira, por happen. cierto sí. <laughs> no, y, y y aunque hay un brinquito ahí que acabo de dar y ya nosotros damos con la tercera generación que sería prácticamente la segunda porque si sí, eh, para nosotros nos queda siempre como en un punto medio muerto porque aunque mi padre no estuvo sí ese capital de por lo menos esos pininos importantes claro. que hicimos y entonces puso. la empresa siempre en todos estos años siempre fue familiar o sea ustedes trataron de mantenerlo eh, los hermanos todavía, primos todavía igual, siempre sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo fueron todos esos años, todas esas decisiones? Porque creo que algo que nosotros resaltamos mucho en las cinco, en esta quinta temporada, en las últimas cuatro temporadas de Peso Pesado, son los beneficios obviamente que tenemos como empresas familiares, pero también los retos. Porque a veces se, se mezcla una cosa con el barbecue del domingo, se, se mezcla con, con la reunión de consejo, la reunión de consejo se mezcla con el cumpleaños de la tía. ¿Cómo, cómo ustedes fueron llevando eso con la madurez de la empresa? Eh, sí, es una buena pregunta. Hace siete años y pico, nosotros comenzamos a buscar una asesoría. Ya viendo, Laura entró a la compañía, estaban José Rico y Jorge, prácticamente se querían allá. Laura entra hace eh, alrededor de ocho años. Un saludo a Laura ocho también, años. que es fanática <laughs> de Peso <laughs> Pesado. Fan, fan de Peso Pesado. Y, y, y publica en vivo hoy. <laughs> sí, ahí, saludo de <laughs> atrás. Y ya están eh, Jorge y José Enrique, que sí, ya se terminan sus estudios. Enrique viene también y hace su posgrado fuera. Laura también había dicho, aunque se pueda trabajar eh, a otra parte que no tenía que ver con, con nosotros. Y sí decide y ve que, contrale, aparte que la necesitamos, que era más importante que viniera a trabajar con, con nosotros. Mi hija, mi hija Lisa también está allá, está más en la parte de, de personal, ella es psicóloga y maneja una serie de cosas en la parte de personal, no es la encargada de personal, es un departamento importante y ahora mismo tiene siete personas. Nosotros somos casi seis, son 600 empleados, oh, o sea wow. que es complicado. Eh, Pero hay que hacer la misma cantidad que en Sabana güey, de gente. <laughs> Parece que tú has ido, parece que tú has ido. Pues entonces nos involucramos en ese proceso de hacer una transición donde le vayamos dando paso a esa nueva eh, generación. Hacer una empresa generacional es algo que tú tienes que irlo manejando y trabajando para que no se termine y ese legado quede. En esa asesoría, se hacen muchos trabajos importantes en el mundo. De entre el 80 al 90% de las empresas son familiares. De esas, tan alrededor del 75% de todo lo que es el Producto Interno Bruto de un país. Del cual, a la, en la segunda generación, muere el 70% de las empresas. A la tercera pasa el 15%. Y wow. todo fruto de tres cosas. Falta de profesionalización del relevo, la, eh, la falta, la, el alto nivel de conflictos que existen dentro eh, de las empresas y la falta de preparar ese proceso. Uh -huh. Porque si eso sucede como un evento sin haber preparado esto, ya tú te imaginas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién sustituye a fulano? O sea, no, no solo la persona, sino el proceso. O sea, no hace de nada que tú en Harvard. Si tú un día vas a llegar a la compañía y, y nota, nota ese ambiente, ese, ese proceso, esas discusiones guiadas para, para que se entiendan. Y la formalidad. O sea, sí. A pesar de que son familia, o sea, uh -huh. claro. siguen siendo socios. No, no, no o sea, podemos claro. perder la formalidad. Claro, y, y aquí ya hay una generación que está por ahí atrás, eh, <laughs> que se, esperemos que también puedan disfrutar. Que qué bueno que la trajeron. Sí, eh. que puedan disfrutar también de ese esfuerzo que han hecho sus abuelos y todavía falta mucho más esfuerzo. Aunque ya, como te decía ahorita, ya yo voy a la oficina, yo a las 3 de la tarde y hay muchas decisiones que ya ellos la van tomando. Hay cosas importantes en el ego de los que uh -huh. estamos presidiendo una empresa, que son las que tenemos que ir soltando para que esa generación vaya tomando sus decisiones, sabiendo que esas decisiones dependen de ellos, que puedan cometer sus errores. Y el obstáculo mayor muchas veces viene del no dejar que, que eso suceda. Y sin querer, ah, no, no, el que más aquí soy yo. Eh, espérate, espérate, que tú de eso no sabes. Y eso castra mucho. Y hemos visto empresas de amigos, familiares, que están en esa situación, que el principal todavía no quiere soltar, no quiere dejar que fluya ese proceso. Y entonces llega un punto en que... Si yo veo que yo aquí no puedo tomar decisiones con 30, 40 años, pero pues uh -huh. imagínate a los 40 años que es lo que yo no estaba tomando, yo era el que manejaba la empresa. Si tú no lo vas dejando a ellos, también ellos sienten que cuando es que van a soltar se sienten eh, castrados. No, me imagino que o cogen su rumbo, porque no le gusta, o simplemente dice, bueno, si él es el que va a tomar decisiones, yo me quedo aquí para ejecutar tranquilo y cobrar mi cheque. No, pero hay que aprender a ceder, claro. a negar, pero también a coachar, porque tú puedes darle el paso pero también ir dirigiendo de atrás eh, cuidado aquí cuidado allí sí. y usted y esto lo, la propuesta puede perfectamente ser no porque yo sé que hay de todo en las empresas familiares usted trabajó eso con sus hijos cuando eran chiquitos Como involucrarlo con la empresa que se sientan parte etcétera etcétera o fue algo más que cuando ellos ya se hicieron adultos y profesionales le dijeron ok, ahora vengan mira siempre eh, tus hijos siempre van a pasar por las empresas todavía tiene alguien una clínica aunque sea curita pone o sea, <laughs> eh, eso sí ellos iban en las vacaciones eh, era raro que no fueran en las vacaciones y que trabajaron en varias cosas en los clientes en el almacén o sea eh, ven y se involucran identifican que esa es la empresa de la cual ellos también hemos vivido todo y algún cariño tú le tienes. por ejemplo yo el mayor mío Juan José es ingeniero. Juan José no se involucró nunca en la compañía. Juan José siempre tuvo su... Tenía otra cosa en la que todavía está envuelto, pero Laura, gracias a Dios, que es una parte igual que José Enrique y Jorge, vital para nosotros. Y ellos manejan áreas y se, se están atreviendo a cosas que yo, de verdad, que eh, uno no quiere complejizarse más, sino a todo lo contrario. Uno quisiera como... No, no sentí más estrés de lo que ya uno ha sentido, pero ellos lo han hecho, gracias a Dios, bastante bien. Nos sentimos muy bien en que ellos se hayan involucrado y que hayan tomado rienda en muchas áreas de la compañía. Por ejemplo, te voy a poner cambiar el software hace hmm. siete, ocho años. <laughs> Ese es el parto de las empresas. No, no, no. Yo dije, yo, y Dios mío, ¿y, y cuál es el bueno? <laughs> ¿Cuál es el bueno? ¿Tú entiendes? Entonces, todito tú le veías muchísimas virtudes, pero hace ese cambio, esa transición. Yo le solté eso a Laura. Digo, Laura. Emburújate. Sí. <laughs> ve a ver qué, qué es lo que se va a hacer. Bueno, se toma la decisión, pero eso es fácil. Ah, sí, mira, ahora es este programa. Ese cambio, todo el mundo se resiste. Yo te doy un Blackberry ahora y tú lo votas. <laughs> sí, porque tú, tú de Android tú no vas para atrás, no, entonces, tú no vas para atrás, entonces eso, imagínate, yo estaban acostumbrado a una cosa y eso, esto, esto, no, esto no sirve, esto no, hasta uno mismo, porque ya yo no sé ni cómo entrar en el teclado, ¿sabes? porque es que todo cambia muchas El realidad. choque del cambio, o sea, a ti te, te instalan un email, una plataforma email nuevo, puede tener más funciones, mejor y... Señores, pero a ti tus redes sociales te cambian algo de tu, de tu entre entretenimiento y tu tequilla no, ¿lo, que, lo digo hay, hay porque... todo tipo de perfiles, me imagino que manejan también el software, el, el, el ERP, me imagino que fue que cambiaron y. Y es complicado con todos esos que usa y diferente. No, por eso hay equipos que hacen manejo de cambios. O sea, que si, simple y llanamente se, se dedican a eso. Me tocó en una ronda de mi carrera y no fue divertido. Yo estoy seguro que ya tratan diciendo, uff, si tú supieras. No, mira. No? <laughs> bueno, me pasó reciente algo tan sencillo. Me cambiaron el software del email en el trabajo. Y, y yo, esto es un disparate, esto no sirve aquí. Pero ahora tiene muchas más funciones, muchas más, más, más cosas que a medida uno lo usando. Al final no se vuelve más eficiente, pero la, esa resistencia al cambio. Ay, es que hermano natural. es, naturalmente va a resistir el cambio siempre. Yo, yo quisiera saber si, si yo le hiciera una pregunta de, de cuál ha sido quizás el momento más difícil que se pueda decir de Grupo Cometa, cuál fue y, y qué, cuál fue la actitud que tomamos frente a ese, a ese a esa situación. Lo que creo que la barrera y medio me, medio fuera, fuera base, de base pero no bueno ya mencionamos el cambiar de fabricante a importador y absorber el valor de esos equipos que no se habían amortizado y que teníamos equipos ni siquiera se instala eso como que tú quieras poner una eh, una línea de taxi y tú le dices no 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 es guagua que va tú tienes cinco o 10 taxis ahí que tú lo tienes y, y ni siquiera lo vas a sacar a prenderlo y taxi que te costaron un millón de dólares tú dices no no cuánto que me dan diez mil dólares por cada véndelo es cerrar y, y tomar la decisión, porque cada año cambiaba el modelo y cada año iba a valer claro. menos. Entonces, es eh, un trago amargo que hay que tomar la decisión y, y esa y, fue dura. ¿Y a nivel personal qué pasa? Porque la verdad es que cuando uno se ve en esa encrucijada, uno siente que lo están ahorcando eh, y uno dice, pero no se van a acabar esto hasta que, bueno, quizás llegue esa, esa nueva solución. ¿Qué, ¿Qué hacemos a nivel personal? O sea, porque yo sé, ya aquí se ha dicho eh, que, que deja de dormir, que, que de repente el estrés. Le, le está impactando que cómo nosotros todos manejamos esa partecita ahí. Tú sabes que se trabajaba tanto, uno estaba tan involucrado en que no miraba ni para atrás ni, tú veías que las cosas estaban fluyendo, que la gente tenía aceptación, tú tenías un producto nuevo. Para nosotros fue hasta Después que vimos bien la cosa, está mejor y fácil, porque si yo tenía que incrementar en 10.000 baterías más, nada más tenía que poner una orden. Imagínate tú fabricar 10.000 baterías extra. Eso significa, tú no sabes cuánta materia prima lleva eso. Y una te falta. Y ya, porque no es como un sancocho si te falta carne de cerdo, tú le metes de pollo. ¿no? Pero una que te falte, ya. Ya tú bueno. no podías tener esa referencia, o el amor te faltaba, tú tenías para poder producir... De las 30 referencias que tú producías, habían tres de las más impedidas que no tenían una materia prima, porque casualmente te falta eso. Pero aquí no, ya yo preveíamos eso, mira, dos fulgones más o tres contenedores. Vimos que al final yo, wow, pero hasta más fácil, es, es menos traumático, y lo que tenías que manejar inventario y prever esas cosas. Y después nos gustó más. Lo que fue duro, después dijimos, Bueno, esta era la solución y suerte a Dios que la tomamos a tiempo. Uh -huh. claro. O sea que, en cierta manera, yo creo que la dejó Andy y ahí es. <laughs> yo, yo identifico eh, como tres hitos muy importantes que, que han cambiado su negocio, o de una manera u otra. El primero fue ese, ese préstamo y esa expansión que, que lo ayudó a industrializarse aún más. Después fue el cambio de, 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 de industrial a, a comercial. Y, y bueno, y el tercero ya es la entrada a la tercera generación. ¿Qué, qué viene ya después o, o para grupo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? Vamos a hacer un rayo X a lo actual. Exacto. Hablamos el inicio del inicio de servicio, que fue un elemento que entiendo que se añadió luego. Eh, entonces ya sé dónde vamos. Exacto. Mira, nosotros acabamos prácticamente de terminar toda una asesoría muy importante con una compañía que se dedica a eso que nos ha transformado para preparar la empresa, yo diría que para irnos ya a Marte. Entonces tenemos un manejo ahora con una serie de software, con una serie de reestructuraciones. Estamos hablando de una inversión importante de, de un año, con 10 asesores en todas las áreas, en todos los departamentos, eh, rehaciendo cómo tú hacías la cosa, analizando cómo tú lo hacías, cómo hacerla más eficiente. Cosa de la cual me alegro que lo involucramos fuertemente en eso, porque esta es la segunda vez que hacemos eso. Ya habíamos contratado anteriormente, hace 20 años, una compañía importante que viene más o menos por ahí. Y con esta de ahora nos dimos cuenta que debíamos haberla hecho antes, pero todo llega con el momento eh, adecuado. Yo creo que sí, porque teníamos todos una madurez y teníamos ya tantas cosas en proyecto que si arrancábamos sin esa base se iba a ser más complicado con los brincos que estamos dando y con lo que se van a hacer ahora y yo no quería que para ellos tampoco fuera un dolor de cabeza a todos ya están casados tienen hijos y yo no quiero que en ellos mismos se le complique más la cosa sino que se maneje fácil y la verdad que que es increíble como está la información el manejo de datos y todo eso yo ahí en el celular tengo cosas que a veces ni la veo tanto, pero puedo tener de ahora mismo cómo está por renglón, la venta, por sucursales, por vendedores, eh, cómo vamos en cumplimiento de presupuesto, o sea, y esa esa data que sea el momento. En tiempo real. En tiempo real. Imagínate, eso no fue cuando nosotros comenzábamos, o sea, aquí no había. Yo estudié en la universidad Cobol, que era un programa. <laughs> Va complicado, que yo digo, Dios mío, que me dio, me dio bastante lucha. Íbamos a la UNFU, que había una computadora grandísima, para explicarte cómo era que eso, que cómo, funcionaba, cómo funcionaba el cobol Imagínate ahora, y eso que yo creo que no soy tan viejo, ¿verdad? Pero sí, <laughs> no, pero eso, ya con los Power BI y los dashboards, eso eh, es un palo, porque uno, increíble, como dijo ahorita, el rayo X lo va viendo en tiempo real. Uh -huh. Y va viendo, y, y más si tiene múltiples localidades, sucursales, eh, o, o diferentes verticales y, y líneas de negocio. Claro. An antes de tener Power BI, nosotros teníamos otro programa muy interesante, que yo quería que estábamos rompiendo con eso. <laughs> y cuando yo conozco Power BI, yo digo, Dios mío, pero... Eh, estábamos eh, en ya. el cavernícola, sí, era. No, bueno, <laughs> no, no, lo, no, no vamos a ofender el otro programa, que era bueno también, pero de verdad que sí, que, que hay cosas. Y estos muchachos están más al día en eso. Uno, de verdad que... Yo creo que soy medio cibernético, pero comparado con, a lo mejor con lo de mi, con lo de mi generación, pero no con, con los otros. Y no le tengo miedo y trato de incursionar y de ponerme al día y todo eso. Y, y algo interesante de esos dashboards es que van dando data eh, de lo que fuese, eh, lo que uno decide en diferentes modalidades de pie charts, en barra y demás, eh, que hacen que la toma de decisión sea mucho más ágil e incluso más precisa. Uh -huh. eh, o sea que todo aquel que no. Búsquese su data scientist para que claro. usted pueda robustecer. Invierta en, en, en recolectar data sí. y después analizarla y, y utilizarla a su favor. Sí, porque Mira. cuesta. Y hay, porque apalancándome de la pregunta de, de, de Javier, que él dijo, vamos a su rayo X de hoy. Yo creo que, que mucho, por ejemplo, yo conozco full la marca Cometa, me siento más identificada, yo creo, de lo que debía. Porque yo fui muy mala dueña de carro en una época, entonces había que hacer muchos cambios. Hace dos días, no hace mucho. Ey, no, eso fue con el, con el difunto onda Fit, que tú lo, tú lo usaste también, ese, fue un trooper. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es Grupo Cometa hoy? Como para ponernos todos en contexto, o sea, conocemos la import o sea, toda la parte de importación de batería, la parte de goma, lo pinito. Ey, lo pinito. Lo pinito, pero... Por, por lo que escucho, o sea, hay una parte que es eh, directo al consumidor, que hay sucursales, que hay servicios, pero también hay una parte al por mayor que se vende a través de distribuidores. ¿Cuál es ese rayo X de, de Grupo Cometa hoy? Todos nosotros vendemos también al por mayor. Las tiendas al detalle te dan un acercamiento ya con el cliente. Tienes ventaja porque también nosotros tenemos varios tenemos siempre dos millones y pico de batería en garantía en la calle. Okay. que de alguna manera algo viene que te queda algún residual de una garantía que también eso lo hace interesante claro. porque te acerca a nosotros y ya nosotros vemos si te instalaron la batería correcta de la capacidad correcta sujeta y es un contacto con nosotros que nos ayuda a que el cliente sienta una de una frustración que cuando la gente se le daña la batería porque una goma te dice oh tengo que cambiar goma o te programa para cambiar el aceite pero normalmente una batería te da un palo. Te puede, normalmente avisa, pero es un aviso que nosotros no queremos escuchar. Entonces, te dio un día flojo, pero al otro día te dio bien, y al otro día te dio bien, y ya te olvidaste de que la batería te dijo: Oye, eh, estoy llegando a mi límite no de capacidad. Me estoy sintiendo <laughs> sumamente identificada con todas esas señales ignoradas. Sí, porque tú no quieres ir al proceso de contra, me tengo que parar, nunca encuentres ese momento hasta que la batería te diga: No, hasta aquí llegué. Pero en el 90% te puede dar un aviso, que siempre es ignorado. Entonces, eh, nosotros tenemos muchas otras cosas. Tenemos alfombra, limpia vidrio, varias marcas. Tenemos, para que te sepan, tres marcas de limpia vidrio. Tenemos Guglielm, Michelin y tenemos otros genéricos mucho más baratos. Tenemos filtro para el aire, filtro para el aceite, todos los filtros. Eh, cuando hablaba ahorita también de, de aceite total, que es una marca uh -huh. importante. Nosotros somos el manejador de retail de todo lo que es aceite total, que ustedes okay. ya conocen y saben por algunos pesos pesados también que han pasado. <laughs> sí, sí. Son socios de esa marca. Y es una responsabilidad bastante grande. O sea, son muchos renglones. Imagínate de manejar 40 referencias cuando comenzamos la batería. Ahora mismo nosotros tenemos que tener más de 3.000 litros wow. Ahora, oh, wow. es eh, 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 un palo, porque si yo oh, compro wow. la batería en, en una tienda X que le compro a ustedes al por mayor, eh, yo como quiera tengo un sitio donde ya reclamar esa garantía en caso uh -huh. de que fuese necesario. Eh, y quizá hacer otro servicio más. Y, y ahí, de... ahí volviendo a eso, para que la gente no, no se lleve nada más cosas de negocios sino que lo pueda aplicar en su día a día. Si un día yo siento el carro que, que prendió medio lento. Gente yo... quiere saber cuáles son las señales. <ríe> <de> <ríe> la yo, yo lo, que, lo que pasa es que Javier, eres tú cuando. Eh, me, no, es que, es que... Yo soy ya mejor dueña. Hoy, pero... hoy no, hoy hoy como que me tiró lento. Y yo, y yo, <laughs> yo dije, bueno, ¿qué tengo del viernes que no lo uso? <laughs> Estamos a tres cuadras. Vera, uno, uno, proactivamente, el delivery, el delivery. uno proactivamente ah, lo puede llevar. Checame la batería, que yo creo que está, está mal. Oye llenado. bien, tienen delivery. Hombres y mujeres. Que ustedes no oyen que el número 4 ahora es mi. No hay el... necesidad de quedarse en ningún sitio por batería. Te puede quedar, o pero te van a sacar. Bueno, yo tengo un cuento bueno el otro día, nos quedamos cinco mujeres y de... las cinco dejamos la cartera y los celulares adentro del carro trancados sin batería. Tuvimos que irnos a dormir todas sin celular y sin cartera, todo en la zona colonial, y un esposo muy quillado. ¿Qué? Nosotros íbamos bueno, poner poner el número de, 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 del delivery aquí. Diana, vamos a conseguir bueno, el número para ponerlo aquí. Pon el ya número va. del delivery por ahí. El, el delivery. Qué <laughs> risa. Eso fue un anuncio, un anuncio público para el bienestar de todos nuestros escuchas sí hombre. sí, hombre. Acuérdate que esta la materia prima de peso pesados. Claro, claro. Son los pesos pesados. No, pero lo digo en serio, es un número importante a, a tener. Y entonces, en ese rayo X, todo esto está pasando eh, solamente en República Dominicana. O sea, hablando en esos otros países, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más tienen ustedes? Bueno, por nosotros ahí? tenemos, incursionamos en Puerto Rico. Ah, todos ah, O sea hace, que ya. Hace un año y. Pero pico... se lo tenía guarda ahí. Ah, ¿eh? que yo estoy leyendo una señal aquí. <laughs> Compramos un local, un negocio en Puerto Rico, eh, para que tú veas aparte de esas cosas de convenciones, porque es una persona que viene del sector que también lo conocíamos de esa área de las convenciones. Y se abrió la oportunidad. Y manejamos la negociación y pudimos cerrar y tenemos el 80% de, la, de ese negocio allá en Puerto Rico. ¿Y se vende batería igual? Batería. Batería, vamos ampliando varias cosas. Estamos cogiendo, tenemos un año y medio. Eh, queremos que madure algunas cosas. Estamos ampliando todavía lo que podemos abarcar en Puerto Rico. Y estamos rompiendo algunas vicisitudes. Entonces, un, mercado, un mercado interesante. Ojo, un mercado súper interesante. Eh, siempre en crisis, pero, pero venden, se venden carros ahí y hay eh, poder adquisitivo. Es eh, pero... casi tres veces de dominicana, por lo menos en vehículos, en venta de vehículos. Eh, eh, nuevos, En medios también. Eh, en medios también. Eh, hay noticias de parte. No, ah. no, no, no. No, dale, yo no tengo problema. Después lo decimos. Bueno, parte de esa transformación que he hablado ahorita, de esa reestructuración que hemos hecho, eso nos ayuda muchísimo porque ahora parte de todo, de todo este manejo de data que podemos hacer nosotros lo podemos y lo estamos implementando allá en Puerto Rico, porque manejar la cosa a distancia, si tú no tienes todo, todo eso organizado, se, claro, se hace muy complejo. Y el puertorriqueño tiene una cultura diferente, se ha ido transformando, ellos han ido cambiando, tienen al, a, al tío San ahí y eso le ha cambiado mucho la cultura. Entonces, tiene que conseguir la gente adecuada. Yo le decía a, a mi sobrino y a Laura, a mi hija, si hacen la mitad de lo que, como nosotros lo hacemos aquí, hacemos, somos exitosos. La mitad de como lo hacemos nosotros aquí. Para que tú veas lo que queremos, nada más. Porque es que ellos tienen una cultura que ha ido cambiando mucho y ellos han tenido muchas migraciones después de María y después uh -huh. del... Se fue mucha gente buena, pero Puerto Rico tiene mucho, una economía fuerte porque... Sí. No, y que también le, se sigue manteniendo porque tiene muchos beneficios fiscales y demás que hace que obviamente eso se mantenga y se, y, se, y se siga moviendo, lo que hace obviamente un mercado atractivo. Sí, sí, hay mucha gente que tiene negocios allá en Puerto Rico dominicano que han visto esas oportunidades y se han arriesgado a hacer esas inversiones. O sea que creo que es la primera vez que ponemos una bandera eh, fuera de República Dominicana y hemos incursionado, por lo menos... Acariciar la idea en otros lugares que se nos han presentado ideas que la hemos puesto o tenemos otros planes que posiblemente lo hagamos de manera diferente. Pero ahora mismo lo que estamos concentrando es que echase adelante Puerto Rico y varias cosas más que tenemos aquí también que van a, nos van a demandar mucho en recursos y en, y en tiempo. Una pregunta, nosotros, bueno, tenemos muchos escuchas de, de toda parte del país, del Cibao, del este, del sur. Eh, de, de la, la diáspora. De, de la diáspora también. <laughs> eh, sí, definitivamente. Un saludo a todos aquellos que principalmente son de Nueva York y España. Yo te conté que conocí un fan de peso pesado en Panamá, panameño, ojo, no dominicano. Ah, qué bien. Para que tú veas. Eh, ¿Tenemos centro de servicio fuera de la capital o, o tenemos distribuidores autorizados fuera de, de, de la capital de todo grupo Cometa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso para la gente del interior que nos escucha? Santiago. Eh, vamos a instalar una segunda sucursal en Santiago. Inclusive, la semana pasada estábamos en esa disyuntiva, que no era chiquita, porque es un tremendo buen local. <laughs> y tomar esas decisiones por ubicación, costo. Es que está creciendo Santiago. Sí, sí, sí. Los santiagueros se merecen todavía. Tenemos una sucursal muy buena, muy bonita. Pero como todo, la gente se sectoriza. Ya uh -huh. tú, el que está aquí, no arranca. Eh, si tú estás. nosotros Por ejemplo, tenemos la San Vicente. Ese cliente que tiene una reclamación, no viene a reclamar para acá. Claro. Si tú tenemos la José Fabrea, tenemos en los Alcarrizos, tenemos la Luperón. Eh, ah, te ahí va, sí. Hay muchas. Sí. Sí. Cobertura, cobertura. Y vienen, vienen más, vienen más. Eh, tenemos tres más que me voy a guardar el secreto, no sé <laughs> dónde están, pero vienen tres más eh, bien importantes también. O sea que. Buenísimo. No, chulísimo. Bueno, señores, la verdad que, oye, arrancamos bien. Arrancamos, arrancamos, arrancamos bien. Con batería. bueno con batería. Con pila, pila. Con, con la pila. Pues. A mí <laughs> lo que me gusta es que el cuento comenzó con un caballo y 40 pesos. Claro, ¿Eh? es que así que me gustan esas historias. A llegar hasta en Puerto Rico, a, a tener toda esta, toda esta diversificación: batería, neumático, hasta limpia vidrio, pinito. Eh, yo pensaba que yo voy a salir de aquí a un pinito te lo juro. <laughs> bueno, nosotros, bueno, en cada episodio le solicitamos al, al, al invitado eh, dos cosas. Le solicitamos un consejo, eh, un consejo de cierre, así digamos. O sea, no es que usted no ha dado consejo, pero uh -huh. queremos uno de cierre. Y solicitamos que nos recomiende algo, ya sea un libro, una película eh, o una serie. Sí. Eh, preferimos siempre los libros porque recuerden señores que tenemos en la página web de peso pesado el book club Correcto. donde pueden encontrar eh, todos los libros que han recomendado los, los pesos pesados en, de la temporada 4 en adelante y nada más tienen que hacerle clic y mm -hmm. lo lleva directamente a Amazon para que puedan ordenar el mismo eh, ya, ya hay una, toda una tertulia en las redes sociales. Si no recomiendan algo, ahí se complica. Correcto. O sea, con que sea un Nacho, tiene que recomendar. El libro Nacho. El libro nacho. No, no, mira, hay un libro que sí, que, que, me, que me gustó y me impactó mucho. No sé si algunos lo leyeron, de El monje que vendió su Ferrari, uh -huh. de Robin Charma, eh, porque me dio un equilibrio a mí, un balance. Sí, no sé si lo que se acuerdan de lo que los leyeron. Él era un abogado que se va al extremo eh, de llevar su vida y prácticamente le da un infarto y cambia todo, se va eh, al Tíbet, se va a buscar unos monjes, se pasa tres años y cuando llegan y los reconocen sus compañeros de todo lo que se había transformado. Y más que nada, ese buscar ese balance, porque el éxito de, de un empresario, de cualquier ser humano, no está solo en que tú puedas obtener los beneficios económicos. Si tú no logras mantener tu vida en balance, con hacer las cosas que te gustan, con que también tú mantengas una familia que, que se mantenga eh, emocionalmente estable y que también se sientan gente que puedan avanzar y progresar y hacer su vida también una vida eh, buena, crear sus hijos. Hay un logro importante que yo creo que podemos sentir cualquier ser humano. Para mí, yo tengo dos importantes. Uno, el que tú te puedes convertir en papá y tener tus hijos, y el otro, que tus hijos todavía después de viejos le gusta estar contigo, porque yo creo que eso a veces es subestima y es importante cuando a tus hijos todavía les guste compartir contigo. Y consejo, la disciplina. Yo tengo muchos amigos brillantes, eh, muy buenos, pero no tienen disciplina y tú ves que cambian hoy de un negocio, tienen una idea que les encanta y tú lo ves que le dan duro un año al año, ya quieren, eso no, no tuvieron el resultado y después vuelven y saltan a otra idea. Y lo que nosotros hemos tenido ha sido disciplina por estos casi 50 años que vamos a cumplir el año que viene. Este año cumplimos 49 años, ahora en mayo. Y todo lo que se hizo aquí fue trabajar desde temprano hasta tarde. Y más en ese principio, esos 10, 15 años fueron que era... Yo me acuerdo que cuando nació Juan José... Eh, yo venía a veces de me dormía fuera de la casa porque dormía para allá y mi esposa no quería o se iba a dormir de su mamá que vivía cerquita porque no quería quedarse sola uh -huh. entonces eh, esos sacrificios yo de orgullo me siento que yo nunca falté a una reunión de la clase de mis hijos, reuniones que a mí me ponían un delfín me llegó a poner un par de veces eh, Lupita porque yo siempre fui, yo eso no lo delegaba una reunión que había con los muchachos, yo iba. Y lo, la única que sufrió, que no, lo, no la llevaba tanto ya al colegio, fue a, la, a Lisa. Pero porque a Juan, José, a Laura, yo siempre lo llevaba. Si podía, me iba siempre más temprano. Y yo creo que la recompensa está ahí. Eh, mis hijos son gente bien estable. Eh, tienen una buena, una bonita familia. Son gente buena, son gente buena. Cogieron el tapón de las seis para estar aquí. <laughs> <Eso. Sí. ríe> e ese es el resultado que yo creo que tiene un valor eh, difícil de tú eh, catalogar y difícil de tú eh, valorar. Es difícil, si, si tú no ves esa calidad, ya a la edad que ellos tienen, lo que han podido hacer, tanto en su vida personal, y con su familia y todo, creo que ese para mí la mejor paga, la mejor recompensa, que lo dio esa disciplina, pero sin faltarle a esas Cuidar. cosas adecuadas y eso es parte de lo que me impactó con el monje que vendió su Ferrari cuando se dio cuenta que tú tenías que balancear tu vida que sin eso el éxito es incompleto eso es... No sé si quieras algo más de eso. Yo esa creo parte. que si añadimos algo no, se no, dan. No. Yo me voy así como, wow, me siento. Definitivamente. Bueno, señores, este es este es el inicio de la quinta temporada. La verdad que llegué contento y me voy más contento todavía. Sí, sí, sí. Estamos todavía Tengo desempolvando, que confesar ¿no? que estaba como, como que al principio estaba ¿Eh? falta de práctica. Sí, sí, sí. sí <laughs> hay sí, sí, hay sí, que calentar sí, sí, la sí. silla. No, pero definitivamente muchísimas gracias por, por haberme acompañado. Definitivamente una historia de la cual todos, bueno, ya yo aprendí. Yo generalmente lo escucho dos veces, o sea que me toca otra, otra vuelta, eh, pero espero que todos ustedes que aún siguen ahí eh, lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify y suscribirse en el canal de YouTube. Ahora tenemos eh, las membresías a través de YouTube y a través de Patreon, que en el próximo episodio vamos a dar un poquito más de, de detalles, pero también en la descripción es muy probable que ya, ya esté ahí. Eh, algo importante también, tengo que darle eh, sumamente agradecimiento a mi esposa, que también <laughs> ha sido una de las que no, se, se, ha sacrificado, <risa> <risa> se ha sacrificado eh, enormemente eh, en todos estos años de trabajo y de lucha, a Mirella, que sepa que también fue una parte muy importante en, en todo este recorrido que hemos hecho. Eh, mi ¿Cómo, mamá hizo ¿cómo fue su. fue el aporte? negocio de, de, de si usted pone la planta, usted se casa? Sí, pues si sí, hacíamos ya el edificio, se instalaban los equipos y se quedaba todo eso funcionando, ya era el tiempo. Mientras tanto. ¿Cuánto yo, tiempo tomó entonces de, de que se construyó el edificio hasta que se casaron? Menos de dos años, como un año y ocho meses. Ah, no, pero, pero se, eh, se merece. Eh, <laughs> ¿no? y cada vez que salía en camión lo esperaba. Por aquí, eso, ¿no? por, eso, por eso, por eso, por eso. Así. bueno señores la verdad es que muchísimas gracias nuevamente don johnny para nosotros ha sido, para mí ha sido espectacular super inicio de quinta temporada vamos arriba señores que este año promete, promete. <laughs> muchísimas gracias nos vemos muchísimas en la próxima gracias. bye bye